Por supuesto, tenemos que empezar por Etiopía, el mejor y el más digno país del mundo de café. No hay, ni jamás habrá nada más único y majestuoso que Etiopía, la cuna de la cultura cafetera de la humanidad, y progenitora de todos los cafetos del mundo. Por lo tanto, precisamente aquí comienza nuestro viaje. La bebida de la que trata esta historia, más bien puede ser considerada una medicina. Pero de ello les hablaré un poco más tarde, porque ya es hora de empezar tal y como empezó todo en la historia de la humanidad, hace unos 1000 años. Aproximadamente en los siglos 8-10 después de Cristo, en el este de Etiopía, el legendario pastor Kaldi pastaba las famosas cabras, que tras probar los mágicos frutos, inquietas, se pusieron a dar saltos. Esta es la historia que les contará Internet, pero por muy bonita que sea, no es ni mucho menos completa. Es que no explica cómo fue que empezó la gente a preparar café, cómo lo tostaron, lo molieron. Bueno, en Etiopía me contaron la versión completa de esta leyenda, y en ella todas las piezas encajan. Quisiera compartirla con ustedes, y contar cómo apareció la bebida de café, no solo cómo fueron descubiertos los frutos del cafeto. Ahora bien, la versión completa de una de las leyendas más famosas del mundo. Tras su descubrimiento, Kaldi recogió aquellos frutos, se los llevó a casa, y los enseñó a su mujer. La mujer dijo que era una gracia del cielo, y que Kaldi llevase los frutos mágicos al monasterio más próximo. Así hizo. Pero los monjes no estaban tan optimistas como el pastor y su mujer. Nada más probar el café, el rector lo llamó una obra del diablo, e indignado, tiró los frutos al fuego. Al tostarse en el fuego, los granos del café empezaron a emanar un olor increíble. Los monjes, todavía más asustados, sacaron los granos humeantes del fuego, y se pusieron a pisarlos, desmenuzándolos, y así, reduciéndolos a polvo. Pero como el café seguía ardiendo, recogieron los restos humeantes, los pusieron en un jarrón, y para asegurarse de que terminaran de apagarse, les echaron agua. Pues, hemos llegado a la última, y la más importante fase de la preparación de la bebida. El café había reposado en el jarrón algunos días, y naturalmente, había macerado, cuando uno de los monjes lo probó por casualidad, pensando que era agua. Tras ello siguió una noche en vela, que el monje pasó rezando, y su admiración no tenía límite por lo despejada que estaba su mente. Se asombró mucho y se lo contó a sus hermanos. Y así el café, en calidad de bebida, empezó su marcha triunfadora por el mundo. Me gustaría que entendieran toda la plenitud de la leyenda, y lo completa que está, explicando la aparición del café como bebida. En cuanto al café que vamos a probar en Etiopía, con él me vi en una situación inusual. Íbamos al centro del país a una granja de cocodrilos, donde además nos celebraron una ceremonia del café interesante. La granja son miles de cocodrilos de diferente tamaño, que crían aquí. Supongo que fue el único caso en mi historia, que el café no me tonificara, sino me tranquilizó, ya que mi alteración alcanzó tanta intensidad, que el efecto resultó opuesto. Pues bien, durante nuestro viaje comimos de todo. Unas gallinitas etíopes, huesudas y sospechosas. Una tortilla local injera, en la que envuelven unos rellenos impensables. Al parecer, comí algo que no me sentó muy bien. La dueña del hotel donde nos alojamos, lo notó y me preguntó, ¿qué te pasa? Se lo explicó y me dijo, no te preocupes, el café te curará. Y delante de mí preparó la siguiente receta. Tomó una cucharada de café molido, y dos cucharadas de miel.
y sin agregar agua, empezó a mezclarlos. En la taza la mezcla tiene pinta de una crema de café. Una gacha espesa de color marrón oscuro. Además sabe muy bien, ya que la dulzura de la miel se apaga con el polvo del café. Y debido al molido bastante grueso del café, sus granitos en la miel se perciben con la lengua. La mujer me hizo comer un par de cucharadas de aquella gacha. Una hora después, el dolor de estómago estaba del todo calmado. Espero que un día los ayude también.